visitamos una institución educativa perteneciente al Ministerio de Educación Superior que se centra en la formación académica de profesionales en el campo de las ciencias nucleares y ambientales. Es la única institución del país con formación en este tipo de ramas científicas y una de las pocas en América Latina. Tiene su sede en La Habana, dentro de la conocida Quinta de los Molinos. Bienvenidos al Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas, INSTEC. Este sitio es conocido como la Quinta de los Molinos, nombre que sobrevive hasta nuestros días. Se le decía así debido a la antigua existencia de dos molinos utilizados para moler tabaco y obtener rapé. Estos molinos funcionaron hasta la segunda mitad del siglo XIX y eran movidos por la fuerza del agua de la llamada Zanja Real, que fue el primer acueducto con el que contó La Habana. El INSTEC abarca un área que incluye las aulas, laboratorios, salones de reuniones, biblioteca, taller, almacenes, la residencia estudiantil, comedor, decanato, oficinas administrativas para la gestión universitaria, teatro y áreas deportivas. Actualmente, esta Casa de Altos Estudios perteneciente a la Universidad de La Habana comprende cuatro carreras: la licenciatura en Física Nuclear, la licenciatura en Radioquímica, la licenciatura en Meteorología y la Ingeniería en Tecnologías Nucleares y Energéticas, carrera de la que estaremos hablando hoy. Y para la primera entrevista de nuestro programa, converso con el doctor Carlos García Hernández, presidente de la Comisión Nacional de Carrera de Ingeniería en Tecnologías Nucleares y Energéticas. Doctor, ¿qué tienen en común las carreras que se estudian en este instituto? Bueno, primeramente decirte que aquí se estudian tres carreras nucleares, que son la licenciatura en Física Nuclear, la licenciatura en Radioquímica y la carrera de Ingeniería, que se llama Ingeniería en Tecnologías Nucleares y Energéticas, además de la licenciatura en Meteorología. Las tres carreras nucleares surgen en los años 80 a consecuencia del desarrollo del programa nuclear cubano, y el hecho de surgir juntas en una facultad hacen que ellas tengan cosas en común. Lo primero es un alto rigor científico, un alto desarrollo en física y matemática, y que sus objetos de estudio se vinculan, y sus aplicaciones se vinculan entre ellas. ¿Y cómo pueden acceder los estudiantes de preuniversitario a estas carreras? ¿Tienen oportunidad todas las provincias del país? Bueno, los estudiantes pueden acceder por el sistema de ingreso del Ministerio de Educación Superior, a través de las pruebas de ingreso, y también a través del colegio universitario, aquellos estudiantes que han sido seleccionados para cursar el grado 12 aquí en la universidad. Tiene la característica de que la carrera es de carácter nacional, por lo tanto en todas las provincias hay unas cuotas para acceder a la carrera, y durante la historia de estas carreras se han graduado muchos estudiantes procedentes de todas las provincias del país y talentos que nosotros apreciamos de todos los territorios y de todas las procedencias. Y particularmente la carrera Ingeniería en Tecnologías Nucleares y Energéticas, ¿qué perfil tiene y cuántos años de estudio tiene esta carrera? El objeto de estudio de la carrera de Ingeniería son las ciencias nucleares y las ciencias energéticas. Originalmente la carrera era inclinada a la energética nuclear por el proyecto de construcción de una central nuclear en Cuba. A partir de los años 90, en que el programa nuclear tuvo ciertas reducciones, pues la carrera abrió un perfil más amplio, que incluye tanto energía renovable, energía convencional, como aplicaciones de las técnicas nucleares, sobre todo a la salud y a los centros de investigaciones que la tienen en cuenta. Un estudiante graduado nuestro tiene una alta formación en matemática, física y computación, y es fácil, o sea, es fácilmente reorientable a temas de investigación como pueden ser las propias neurociencias, como pueden ser las tareas que afrontan los centros de investigaciones, como es el CIGB, el Centro de Inmunología. Pero fundamentalmente, en la actualidad, los graduados van a los centros del SIGMA, relacionados con las técnicas nucleares y conexas, y también a centros del Ministerio de Ingeniería y Minas, y a Salud Pública. O sea, tanto la parte de radioterapia como radiodiagnóstico, hay graduados nuestros, incluso de las tres carreras. Doctor,
¿Cuáles son las posibilidades de continuidad de estudio para los estudiantes que se gradúan de este instituto? Bueno, nosotros ya estamos en el plan E, que es un plan a 4 años. El plan E persigue enseñar en la universidad lo esencial, la esencialidad. Y es un plan en 4 años donde los primeros graduados van a salir el año que viene. O sea, los que están en este año todavía tienen el plan a 5 años. Este plan, evidentemente, es un plan que exige un alto sacrificio del estudiante, porque va a tener una formación básica muy profunda y va a salir con determinadas habilidades profesionales. Pero el plan E prioriza el cuarto nivel de enseñanza. ¿Qué quiere decir? Que hay, de acuerdo al lugar donde se emplea, los empleadores deben de fortalecer este cuarto eslabón en la enseñanza superior. Nosotros contamos con un programa de maestría que se llama Maestría en Instalaciones Nucleares y Energéticas, y programas doctorales, además de cursos, diplomados, y existe también una maestría en Física Médica que es afín. Todos los graduados nuestros normalmente siguen en cuarto nivel de enseñanza, muchos ya son doctores, y se prioriza la continua superación, porque la formación no termina cuando se acaba la carrera universitaria. Empieza ahí. Buenos días. Buenos días. Doctor Perdomo, ¿en qué pueden trabajar los egresados de esta carrera? Ellos pueden trabajar en la parte, digamos, de proyección y explotación segura y confiable de instalaciones energéticas, como pueden ser las centrales termoeléctricas, centrales, digamos, productoras de petróleo, de prospección de petróleo, etc. También pueden trabajar en centros de investigación en los cuales se requieran profesionales con esta alta preparación, como decíamos, en física, matemática y computación. Los otros lugares donde pueden trabajar, por ejemplo, serían acá mismo en la universidad, como fuente de relevo de los profesores que ya tienen cierta edad y, por lo tanto, se requiere de esta renovación para que esta preparación continúe y sea sostenible y duradera, digamos, para que el país y el desarrollo del país tenga esta posibilidad de graduación o de recibir nuestros graduados por largo tiempo. Doctor, ¿y cómo se realiza la ubicación laboral de estos estudiantes? Bien, actualmente, con el plan E de la carrera, se prevé que ya los estudiantes se preubiquen un año antes de terminar precisamente su carrera, de manera que ellos estén familiarizados en su práctica laboral con los centros donde ya ellos fueron insertados para su investigación. De esta manera se vincula mucho más el tema teórico con la práctica y lo que se espera que el entorno del trabajo aporte al fin de este graduado, o sea, a su capacidad, a sus habilidades, tanto teóricas como prácticas, en su vida, digamos, de estudiantes. El 17 de noviembre de 1939, un grupo de jóvenes checoslovacos decididos a liberar a su tierra natal del yugo hitleriano protagonizaron una heroica resistencia en las calles de Praga, la capital de ese país. Fueron arrestados miles de educandos, se fusilaron a 9 de ellos, cerraron todas las instituciones checas de educación superior y enviaron a más de 1.200 estudiantes al campo de concentración. Aquel 17 de noviembre se convirtió en un símbolo de la resistencia y del heroísmo de los estudiantes del planeta contra los crímenes de toda índole. El Consejo Estudiantil Internacional, que más tarde se convirtió en la Unión Internacional de Estudiantes, declaró esta fecha como el Día Internacional del Estudiante, efeméride que hoy se conmemora en más de 114 naciones. Cuba, como parte de la Unión Internacional de Estudiantes, se une a esta recordación y realiza, al igual que otras 100 naciones, diferentes actos conmemorativos de la fecha. Leonardo, cuéntanos tu experiencia en la formación como docente de esta carrera.
Bueno, mi experiencia como docente ha sido muy satisfactoria, ya que he tenido la posibilidad de superarme profesionalmente a través de cursos de preparación metodológica que se han impartido en la Universidad de La Habana. Además, también he tenido la posibilidad de participar en cursos internacionales organizados por la Organización Internacional de Energía Atómica para el manejo de la energía nuclear, que nos brinda la posibilidad de superarnos y aprender cómo se utiliza la energía nuclear con fines pacíficos. Agnieszka, también eres recién graduada y también decidiste quedarte acá en la facultad impartiendo clases. Coméntanos también tu experiencia. Bueno, en estos momentos yo me encuentro trabajando en un tema de investigación con el objetivo de desarrollar mi tesis de maestría en un futuro doctorado. Este tema de investigación es continuidad del desarrollado en mi tesis de diploma. En estos momentos también me encuentro junto con el profesor principal de la asignatura de física neutrónica impartiendo las clases prácticas de la misma. De igual forma, he participado en cursos de posgrado como cursos de economía y también en cursos de superación y en cursos pedagógicos con el objetivo de incrementar mi preparación como profesor. Dime, Giovanni, ¿por qué decidiste estudiar esta ingeniería? Bueno, pues cuando estaba en 12 grado me gustaba mucho la matemática y la física. Y entonces me interesé por esta carrera porque aparte de los conocimientos fundamentales que me iban a impartir en estas materias, también me iban a enseñar cómo crear, diseñar para el bien de la sociedad. ¿Y en qué año estás? Ya estoy en quinto año ya. ¿Qué te ha parecido la carrera hasta el momento? ¿Qué has aprendido? Bueno, me ha parecido muy interesante, también un poco difícil en algunos años, pero bueno, me ha parecido, no hubiese podido seleccionar carrera mejor. De verdad ha sido una experiencia muy linda, donde he aprendido infinitos conocimientos que en realidad nunca consideré que fuera a adquirir. Dailén, ¿crees que has adquirido habilidades en el mundo laboral? Bueno, sí, a lo largo de la carrera hemos estado constantemente en un proceso de adquisición de nuevas habilidades. Aún estando en quinto año, continúo aprendiendo nuevas habilidades y perfeccionando aquellas que he adquirido a lo largo de la carrera. Por ejemplo, en primer año, los estudiantes cada vez más se van acercando a esas instituciones que en un futuro van a constituir sus centros de trabajo y van conociendo un poquito más acerca de la función que ellas ejercen dentro del país. Y bueno, de acuerdo a sus intereses, ellos pueden escoger en cuál institución desean realizar su proyecto de investigación. Este proceso dura 2 años. Durante esos 2 años, los estudiantes comienzan a identificarse por primera vez en ese mundo laboral y se desarrollan habilidades desde el punto de vista de la responsabilidad y la ética que debe tener un profesional en el sector laboral. Ya en tercer año, el estudiante se vincula por primera vez a un tema de investigación dirigido por un tutor que pertenezca a una de estas instituciones empleadoras que te mencionaba anteriormente. Ya en cuarto año, cuando uno continúa esa línea de investigación, ya los resultados científicos que obtienen son mucho más complejos, más profundos, requieren de un mayor nivel de detalle y por tanto tiene la oportunidad no solamente de presentar sus resultados en estos foros científicos, sino también en eventos nacionales e internacionales. Y evidentemente, cada una de estas actividades tan enriquecedoras nos brindan la oportunidad de adquirir esas habilidades en el campo profesional. Participan también en las actividades de la Federación Estudiantil Universitaria, coméntanos. Bueno, la FEU, como esa organización más importante que tiene una universidad al aglutinar todos sus estudiantes, se encarga de diferentes actividades. Por ejemplo, la organización de las marchas que ocurren durante el curso, dígase la Marcha de las Antorchas, el 1 de mayo, la marcha en conmemoración al asesinato de los estudiantes de medicina, pero no solamente forma parte del proceso de organización, sino también de impulsar la participación de sus estudiantes universitarios. También un papel muy importante que jugó aquí la FEU del instituto fue impulsar a los estudiantes a que participaran en las actividades que se efectuaron para restaurar aquellas zonas que se vieron afectadas por el paso del tornado por La Habana. Otra de las tareas que está llevando a cabo es el proyecto Educando por Amor, donde los estudiantes universitarios y mucho más los estudiantes que forman parte de las carreras que integran el ITESS, que se caracterizan por un elevado nivel de preparación, tienen la oportunidad de apoyar el proceso docente tanto de las secundarias básicas como del preuniversitario. Pero no solamente se queda en este aspecto, sino también apoya repasos a los estudiantes de 12 grado que aspiran a entrar a la educación superior. Doctora Diana, ¿tienen un claustro de profesores que combina docentes muy jóvenes y también especialistas de diversos institutos? Coméntanos sobre esto. Bueno, la carrera realmente tiene un claustro de mucha experiencia, un claustro muy competente y muy completo, diría yo. Tenemos profesores de diversas disciplinas de la universidad
y particularmente en el departamento tenemos un grupo de profesores muy experimentados y otro grupo de profesores, como bien decías, que son recién graduados y que son instructores en este momento, que además se encuentran también haciendo sus programas de doctorado en colaboración con instituciones extranjeras, que hace que el claustro se vea fortalecido. En este momento tenemos un 30% aproximadamente de nuestro claustro que son doctores en ciencias y por tanto, como quiera que sea, es una fortaleza para nuestros estudiantes. Esta es una carrera que solo se estudia en el curso diurno. ¿Cómo se concibe el vínculo con los organismos empleadores y la práctica laboral de los estudiantes? Pues mira, el vínculo es muy estrecho y viene de hace muchos años cuando se desarrolló el programa nuclear cubano, que se establecieron relaciones con diferentes ministerios y organismos que tributaban a este programa, entre ellos el Ministerio de Salud Pública, el SITMA, el actual Ministerio de Energía y Minas, en los cuales son centros que además de ser empleadores de nuestros graduados, son centros que constituyen unidades docentes hacia donde nuestros estudiantes desde los primeros años de la carrera se vinculan para realizar su proyecto y su práctica laboral investigativa, en las cuales tienen la posibilidad de desarrollar una línea de investigación que tributa y termina con la discusión exitosa de su tesis de grado. ¿Y qué le podría sugerir a la familia y a los estudiantes que quieren optar por esta carrera? Pues que se acerquen a nosotros, que es una carrera muy bonita, que requiere un alto rigor científico, mucho nivel de estudio, de preparación, una gran vocación, pero que tiene unas amplias posibilidades de ubicación laboral y de perspectivas en nuestro país. Y a los padres les diría que apoyen a los estudiantes, que apoyen a sus hijos, porque realmente muchos de ellos son de provincia, se encuentran becados en nuestra institución y realmente ese vínculo emocional es muy importante. Gracias. Ya saben, detalles sobre la carrera de Ingeniería en Tecnologías Nucleares y Energéticas, una carrera que tiene estudiantes de todo el país. La sólida formación en matemática y física, el dominio de las tecnologías informáticas y la fortaleza de las disciplinas específicas nucleares son factores determinantes en la gran aceptación que tienen los egresados de esta carrera. Por hoy ya nos vamos, pero nos volveremos a encontrar para compartir juntos tus pasos universitarios.